Bienvenidos, hola Marisa, ¿cómo te va? Hola Beto, ¿cómo te va tanto tiempo? Nos reencontramos bienvenidos en el 2019 con Norte Entre Ríos y la Gente, por Canal 4, por AM940, FM 107.7, estamos con T5 Satelital de Corrientes Capital, en más de 600 canales, en más de 14 provincias. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y televidentes en este el mes de la mujer, marzo 2019. El viernes es el Día de la Mujer. Claro, tiene razón, todo el mes, todos los días. No estoy muy de acuerdo con eso del día. Para mí el Día de la Mujer son todos los días. Todos los días, como el Día de la Madre, todos los días. Yo creo que los chicos que nos van a visitar, que nos van a dejar, miren, estuve transmitiendo con los muchachos, estuvimos transmitiendo Federal, y una de las grandes figuras que fueron aplaudidas en Federal, tocaron chamamé con guitarra, como hay otros grupos también excelentes. Pero las guitarras de Curuzú realmente fueron aplaudidas hasta de pie en la Ciudad Federal. Hacia ello vamos, que nos van a dejar como primera interpretación. Le damos la bienvenida a estos queridísimos amigos, excelentes profesionales correntinos. Van a interpretar dos fragmentos, Mañana no es un día más y Por la costanera. Bienvenidas, guitarras de Curuzú. Lo aplaudimos, vamos. Soñar una noche más por la costanera, esquirlas de luz, el río lucirá en tu cabellera, la noche y mi voz, la luna en tu piel, magnolia morena, junto al Paraná, tu piedra seré, tú serás mi arena. A soñar una noche más por la costanera, déjame embriagar.
ojos de sol, tu piel de azucena. Ánforas de luz, la luna será. Vamos a soñar una noche más. Vamos a soñar tú, yo y nuestro amor, junto al Paraná. Ánforas de luz, la luna será. Vamos a soñar una noche más. Vamos a soñar tú, yo y nuestro amor, junto al Paraná. Pero qué presentación, las guitarras de Curuzú, de Mateo Villalba y Maura Sebastián, Mañana no es un día más, y Por la costanera, precioso tema que compartíamos, de Lino Mancuello. Vamos a saludarlos a los chicos. La voz cantante creo que es Carlitos Villalba, viejo amigo nuestro que ha venido con otros grupos. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes. Hola, Marisa, bienvenidos. A usted, Beto, a toda la audiencia y a los televidentes que están expectativos por esta noche, amigos nuestros que están siguiéndonos a través del cable y de la radio también. Para nosotros es una alegría inmensa poder volver a este lugar que realmente nos atienden como si estuviésemos en nuestra casa. Para nosotros es realmente un placer volver un año más a compartir esta horita que para nosotros es mucho, porque nos vamos con el corazón lleno de encontrarnos con gente amiga, con ustedes, con gente que viene a ver acá al cable. Realmente para nosotros es un placer volver a esta casa. Carlos, y como introducción dije que la verdad que causaron sensación en Federal, porque no son muchos los grupos que tocan chamamé con guitarra. Siempre tiene un bandoneón, un acordeón, y acá tenemos en Chajarí a los hermanos Duarte, que grandes amigos los hermanos. Volver en guitarra, sí. Y hay otros grupos, pero no son tantos. Y realmente a un festival donde, como diría, es chamamecero en serio, como es Federal, que haya sido aplaudido tan bien por la platea, me parece que ha sido una gran satisfacción para ustedes, ¿no? Totalmente, es el primer año que estuvimos en Federal con las guitarras de Curuzú. Siempre teníamos ese gustito amargo de no poder estar por una cuestión u otra, pero bueno, este año se dio, vinimos con muchas ganas y era una puesta a fuego ponernos en el escenario con ese público tan exigente, con una cartelera que realmente año a año asombra porque vienen muchísimos números buenos. Y para nosotros fue una satisfacción estar ahí, encontrarnos con muchísimos amigos que nos hicimos a través de la música. No quiero nombrar ninguno porque seguramente nos vamos a olvidar de algunos de ellos, pero que nos fuimos con una alegría inmensa de ese lugar y esperemos que otro año podamos volver y hacer esto que tanto amamos y lo hacemos con tanto respeto. Las guitarras de Curuzú fueron muy aplaudidas también en la fiesta provincial del Cordero en San Jaime, sí, 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 en este verano. Así que también el reconocimiento, los comentarios llegaron a la radio, muy felices de tenerlos en la cartelera. Vamos a seguir disfrutando de ellos. Además, la gente lo vio después por el claro, canal. Pudimos revivir también todos los eventos. El Tauro de Antonio Niz y Roque González nos dejan las guitarras de Curuzú.
El Tauro de Antonio Nisi y Roque González nos dejaban las guitarras de Curuzú. Carlitos, ¿nos presentaba a los integrantes del grupo? Sí, cómo no, también vamos a dar la palabra también a los chicos, porque como bien decimos siempre, esto es un grupo de amigos que no tiene un director. Este es un grupo de amigos que se formó, que siempre por una cosa u otra estábamos tocando separados, así en determinadas fiestas familiares, en un asado con amigos, y de repente se dio esto, que a partir del año 2013 se formó esto que es la guitarra de Curuzú, para los que no nos conocen, y de ahí ha surgido este grupo. Es un grupo de guitarras, un conjunto de guitarras, claro, que todos son primera guitarra. Eso es lo bueno, y que sacamos lo mejor de cada uno para que esto funcione. Así que bueno, vamos a presentar en la punta, a la izquierda, Diego Villalba en el bajo eléctrico. Hola, Diego. A mi izquierda, Sebastián González. Hola, Sebas. Hola, Sebas. Bienvenido. Julián Molina. Hola, Julián. Hoy por razones laborales Marcelo Hernández no ha podido estar. Nuevo integrante, porque anteriormente lo teníamos a Diego Flores, pero por razones de distancias y de trabajo, porque él reside en la ciudad de Corrientes, entonces se complicaba un poco. Así que bueno, la primera actuación que tuvimos con Marcelo fue ahí en la fiesta del Cordero en San Jaime. Así que es muy nuevito en nuestro grupo, pero que realmente a nosotros nos llena de satisfacción que esté con nosotros integrando el quinteto, en este caso con el bajo. Y bueno, ¿y como Marcelo, tiene el gusto de hablar? Claro. Carlitos Villalba para todos. Muy bien, el aplauso para Carlitos también. Te decía, como Marcelo es parte de las guitarras, también le mandamos un saludo. Seguro que está escuchando la radio, mirándote 5, el canal del litoral. Bueno, vamos a escuchar un tema espectacular, ¿no? De Juan Anoto y Roberto Galarza. Así es. A los paisanos entrerrianos. Después de ambular por muchos tapés, yo he de recordar con mi chamamé, sincero y cordial, pagos entrerrianos, humildes paisanos, nobles sin igual. A Entre Ríos yo quiero dedicar con gran emoción A los paisanos entrerrianos nos dejaban las guitarras de Curuzú. Estaba pensando recién que evidentemente
esto de que el programa vaya en vivo por nuestro canal, por la radio y por T5 satelital, acaban de mandarme de Corrientes Capital la foto de la actuación de ustedes y de nosotros, don Francisco Gane, el director, cómo está llegando a de Corrientes. T5, claro. Y cómo está llegando a más de 600 ciudades. ¿No? Hermosas imágenes, es espectacular. Doble beso para Francisco y todo el personal de T5, sí, a todos, todos los colegas. Técnicos, ingenieros. A todos. Que tienen la gentileza todos los años de transmitir en vivo junto con nosotros, ¿no? Así que muchas gracias, Francisco. Te mandamos un abrazo a vos y a toda tu familia y a toda la familia que componen el canal más federal de la claro, Argentina. Claro, el canal del litoral T5, vaya el saludo para ellos y qué orgullo para los correntinos, ¿no? Así es. Para las guitarras de Curuzú. Son de Curuzú, Patía Corrientes, y según un amigo dice que es la sucursal del cielo, sí. Y tienen un número de teléfono. Así para es. Contratarlo. Para contrataciones 3774, el 442-842. 3774-442-842, pero ustedes no se preocupen, como siempre les decimos, si están viajando, trabajando y no pueden apuntar este teléfono, nos mandan un WhatsApp aquí al nuestro, al 547-542, todos los días estamos de 6 a 2. A Juancito, que es el creador de la sucursal del cielo, cuando llega a Chajarí le digo, has llegado al cielo. Has llegado al cielo. Bienvenido. Están ahí. Hacemos una pausa, enseguida retornamos con las guitarras de Curuzú. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Viviendas prefabricadas La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas La Familia. Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. Ahora también Pepos es librería. Podés encontrar todo para la vuelta al cole. Mochilas, útiles, cuadernos, carpetas. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen. Mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, TuTV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528.
Muy bien, y continuamos en Norte Entrerriano de la Gente. Muchas gracias a quienes nos están saludando en este momento, de Santa Fe, ¿no? De Alejandra Santa Fe, siguen la actuación de las guitarras de Curuzú. 200 kilómetros al norte de la capital. De Santa Fe. Así es, un cariñoso saludo al amigo Abelino Aguirre, a Beatriz, que dice que no se pierda nuestro Norte Entrerriano y la Gente. Ellos son integrantes de guitarras de Alejandra, claro, las guitarras de Alejandra, que han estado aquí en nuestro programa también y están felices de compartir con ustedes. Dice, hermosas las imágenes de T5. Bueno, nos alegramos. Así es, un saludo para ellos. Este es una visita para Francisco también. Claro, para Francisco Gane, que están muy, pero muy bien en Santa Fe. Bueno, vamos a ir ahora a una música que tiene que ver con Curuzú Cuatiá. Así es. Porque es de Tarragorros y Ángel Guardia, y se llama, un clásico, Granja San Antonio. Las guitarras de Curuzú. Eso. Granja San Antonio, precioso tema que compartíamos con las guitarras de Curuzú en vivo, nuestro Norte Entrerriano y la Gente. Un saludo a Juancito Buenaga, para usted, lo que está escuchando. También un saludo, cuando venía para acá, de Claudino Mela, le envía un saludo a ustedes, dice, lo voy a escuchar, dijo, lo voy a ver y lo voy a escuchar y ahora. Y lo va a disfrutar, es claro. Es bueno que los músicos, hoy también lo mencionaba mucho Gustavo Sura en el programa de la tarde, incluso puso temas de ustedes. Y la verdad que es bueno que haya reconocimiento también de los músicos, de los que entienden de música. Y después está el gusto de la gente, ¿no? Obviamente. No todos sabemos de música, pero tenemos el gusto, ¿no? El placer de escuchar interpretaciones como la de ustedes, ¿no? Y para nosotros realmente es un placer inmenso conocer músicos, conocer gente. Hay que llevarse bien en la vida con los músicos, con la gente en general, con la sociedad. Hay que dejar las envidias de lado, hay que dejar los problemas de lado y disfrutar de esto que es tan lindo, de que es nuestro, que es un patrimonio nuestro
Y como le decía anteriormente, hay que dejar de lado y tirar todo para el mismo horizonte, claro, que es lo que todo el mundo deberíamos buscar hacer, ¿no? Y vos jugás casi de local porque tenés pariente por acá cerca, ¿no, Manu? Tengo mi hermana por acá cerca, sí, acá en Villa Rosario. A 7 kilómetros. Claro, claro. Qué lindo destacar la humildad también de estos. Pero vamos a retar porque no vino a verlo. ¿Viste? Pero nos está acompañando seguramente a través de la tele o la radio. Claro que hoy sí. Es el Día del Escultor, Día de la Policía de Entre Ríos, así que vaya también un cariñoso saludo para todos. Un saludo ellos. A la comunidad de Juan Pujol Corriente, que este sábado tienen la fiesta del agricultor. Claro, mira, tiene una grilla de artistas increíble. Entre los artistas podemos mencionar a los entrerrianos y Sondú, sí, que vienen de Diamante, que han estado aquí en nuestro norte entrerriano y la gente unas cuantas veces. Estuvimos dialogando con Marcelo Bonzi. El sábado estarán por Chajarí y luego se van a Juan Pujol para la actuación. Así que éxitos. Y otros números más. Sí, muchísimos artistas. Lo vamos a además recordar con a través de la radio. Una entrada muy accesible, anticipada, 100 pesos. Así es. Muy, así muy, es. Muy económico. Bueno. Se llaman las guitarras de Curuzú y claro, precisamente nos van a dejar guitarra, que es de Yayo Cáceres, Julián Molina y Carlos Villalba. Los integrantes del grupo. Claro, los escuchamos. Sí, el que quiera hablar y que quiera dedicar, con saludar, mucho gusto, claro, a ver. Este es un programa medio en familia, Falta el mate nomás. Julián, ¿cómo te va tanto tiempo? Hola, muy buenas noches, la verdad. ¿Cómo que, estás? Sí, hace tiempo que no veníamos, así que qué lindo estar de nuevo. Qué lindo volver a vernos. Sí, sí, sí. Tuvimos muchas veces el año pasado por sí, acá. Sí, muchas que oportunidades. Sí, sí. Qué bueno, lindo. ¿Para quién vas a dedicar esta actuación? Y bueno, vamos a dedicar a nuestra gente de Curuzú, a la gente que nos sigue de Mar del Plata. Ahora no me acuerdo el apellido, un nombre me dijo que iba a estar escuchando, pero él sabe quién es, así que el saludo hoy me escribió en el Face. Ah, mira. Así que para él entonces. Para toda la gente que siempre está pendiente de las guitarras y siempre manda mensajes, así que como no, para ellos. ¿Y vos, Sebastián? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Mandar saludos más que nada a los amigos de Entre Ríos, de Federal. Justamente tenemos muchos amigos en Federal, en Paraná, en Oro Verde, así que siempre están siguiendo a la guitarra de Curuzú. De hecho, yo esta guitarra que la tengo acá me la hizo un luthier de Federal, el amigo Rolo de la Flor del Pago, así que a él le mando un saludo que nos está acompañando en este momento. Pero cómo no, ahí está. Bueno, yo la quiero dedicar a la gente de Federal, obviamente, que estuvimos transmitiendo, pero este fin de semana estuvimos 3 días en San José de Feliciano, en la fiesta provincial del Ternero, nos atendieron de maravilla. Así que le mando un saludo a toda la comisión, a la intendente. Y al presidente de la comisión, Damián Arévalo. Sí, a todos, porque realmente nos atendieron de maravilla. Así es, un éxito la fiesta. Además, yo compartí algunos fogones, comí algún asadito con cuero, con el Fogón Federal se llama, de la familia Arévalo, también le mando un saludo. Está muy contenta la comunidad de Feliciano con el éxito de la 46ª muy buena fiesta. Muy lindo. Disculpen la molestia. ¿Cómo no? También antes de olvidarnos, queríamos saludar al grupo Chamamé, que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Chamamé, a los amigos de Corrientes, que realmente siempre nos atienden de maravilla. Tenemos muchísimos amigos en Corrientes Capital. San Luis del Palmar también, así que a todos ellos un abrazo grande y que prontito estaremos por allí. Okay, así que preparen el chicharrón trenzado porque esa es su especialidad. Sí, esa es la especialidad. Sí, Marcelo Silva, así que anda preparándote porque en cualquier momento te llegamos. ¿Chicharrón todos trenzado? Exactamente. ¡Ay, qué rico! Llega guitarra. Las guitarras de Curuzú. Me voy para salir. Mi guitarra sabe que tiene memoria de siglos adentro. Guarda los acordes que viajan preñados de ausencia y de tiempo. Y en las melodías su vieja guitarra recuerda los sueños de los musiqueros, antiguos amantes de los barrios quietos. Su boca está clara que dice las cosas que decir no puedo. Su cintura espera mis almas amigas y de pronto el cielo. Bajan 6
Yayo Cáceres, de Julián Molina y Carlitos Villalba, guitarra. Vamos a cerrar esta segunda parte con otro tema. Le queremos decir que el próximo miércoles tenemos música de acá de nuestra región. Así es, Rayo Dorado estará en vivo en nuestro norte entrerriano y la Villa del Rosario. Y entre los invitados tenemos a Cromo, una banda de nuestra ciudad, Los Chávez, para cerrar marzo 2019. Luego estará Diego McInter, La Nueva Crema de San Jaime de la Frontera, Estrella Chamamecera de Federal, que estuvieron en Feliciano. Así es. También estará La Buena, una banda de nuestra ciudad. Beto, llega en WhatsApp mensajes, dice el maestro Alfredo Salini: un abrazo y felicitaciones a las guitarras de Curuzú. Soy amigo de Claudia, la hermana de Carlitos. Muy bien. Menos mal que no dijo cuñado. Un saludo al maestro Salini, ¿eh? Un saludo, muchas gracias. Hablando de Claudia, que nos ha visitado cantando muchas veces acá. Tiene razón. Es una familia de músicos y de cantores. Todos artistas. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sigue cantando, Claudia? Sigue cantando ahora. Está bastante decidida a grabar un disco, que siempre quedó pendiente de eso. Así que un disco como solista. Siempre estuvo acompañando a uno o a otro. Que vamos a tener que invitar que venga. Estamos animando un poco para que pueda. Bueno, voy a llevarle la invitación. Para que estrene, Claudia, ¿eh? Claro, no, que nos visite. Anoche estuve con ella y me dijo que le mandaba un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias. Pero muchas gracias. Retribuimos el saludo. Ahí está el hermano. Una amiga nuestra acá de la casa. El último cachapé de Horacio Pérez y Adolfo Barbosa, que es el papá de Raúl. Pero tenemos, no sé, ¿pueden hacer o quieren hacer Verano en Tarahui? Verano en Tarahui. Verano en Tarahui, entonces. De Pochola, de Pochola Aire y Mateo Villala. ¿Qué ahí tal, está? Las guitarras de Curuzú en nuestro norte entrerriano y la gente. Thank you.
Lano Antaragüí de Pocholo Aire y Mateo Villalba nos dejaban la guitarra de Curuzú. Hablábamos del sábado en Juan Pujol. También tendremos un espectáculo musical aquí en Chajarín, en el Club Santa Rosa. Mujeres Argentinas, 50 años, una obra de Félix Luna y con música de Ariel Ramírez. Música, danza, artistas invitados, organizado por Mariana Pitubiana y Abel Beckley. Y hay artistas invitados. La compañía de danza, sí es. Hay danzas, hay canto. Hay varias cantantes, sí, o cantoras, sí, como se dice en el actores, campo. Así que mucha suerte. Hay anticipadas a la venta, nos decían, con los mismos integrantes de la compañía, Mariana, y en el Club Santa Rosa también puede Santa ser. Rosa. En el mismo club, aquí. Esto es este sábado también. Este sábado a partir de las 21 horas. ¿Sí? Vamos a cerrar ahora entonces con el último cachapé de Heraclio Pérez y Adolfo Barbosa. Es el papá de Raúl Barbosa. Ahí está. Lo escuchamos. Está dormida la selva, envuelta en la soledad. El alerta del chajá ya no se oye en la cañada. Y un grito de madrugada, voz varonil del carrero y un silbido del boyero saludando a la alborada. Aquel peón mensual que alegraba las reuniones ya no está con sus canciones, con versos a bañe. Todo pasó, ya lo ve, quedó sola la ranchada y descargó en la planchada el último cachapé. Las hachas, el monte ya no va más, el hachero dónde irá con su músculo de acero, tal vez siga el derrotero que le deparó su sino, andará por mil caminos buscando un monte obrajero. Aquel peón mensual que alegraba las reuniones ya no está con sus canciones, con versos a valle. Todo pasó, ya lo ve, quedó sola la ranchada y descargó en la planchada el último cachapé. Aplausos para las guitarras de Curuzú, el último cachapé de Heraclio Pérez y Adolfo Barbosa. Felicitaciones a todo el grupo. Dedican para Antonio y Jesús Fracalosi del conjunto Flor de Ñapindá de Colonia Libertad. También están bien escuchando. Claro, también saludar a Andrés Torres, Carlos Espinosa y Avelino Aguirre. Ellos son las guitarras de Alejandra Santa Fe. Me mandaron detalladamente el nombre de los integrantes. Un saludo para ellos. Ahí está para ellos. Última pausa, ya regresamos. Ya volvemos. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más,
En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Viviendas prefabricadas, La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas, La Familia. Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. Inicia el año escolar en Pepos. Tenemos todo lo que necesitas en productos escolares y comerciales para empezar la escuela y organizar tu oficina. Gran variedad de mochilas y todo en papelería. La mejor calidad y el mejor precio. En Pepos Librería encontrás gran variedad y las mejores marcas. Seguinos en Facebook e Instagram. Te esperamos en Avenida Belgrano y Calle Corrientes. Pepos. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, TuTV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acercate a nuestras oficinas. Pablo Estampa, 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Nuevo bloque para nuestro norte, sí. Entre René y la gente. Marisa, ¿no? Nos va a contar quién la ha vestido, ¿eh? Pero como no, y luego seguimos con nuestros amigos, con Diego, Sebastián, Carlitos y Julián, las guitarras de Curuzú. Primeramente agradecer a Danton, muchas gracias por el brushing en los cabellos, muchas gracias el color y un corte ha hecho, ¿eh? Un corte en las puntas, ahí lo ven perfectamente. Qué lindo los aros, me encanta, son aros chatos de la joyita, muy lindos. Hay en diferentes tamaños y además muy livianos, súper cómodos. Jovencitas y señoras, anímense a este colgante también muy lindo, una cadena cordón muy delicada, muy femenina. Miran lo que es ese dije ovalado en plata de la joyita. Hermoso el reloj, me encanta. Es un formato ideal para la dama, muy delicado, en plata con cubis engarzados, anillos súper importantes también, a elección de la dama, pueden quedar bien los caballeros, siempre tenemos una mujer importante en nuestra vida, por ejemplo, mamá. Miren lo que es esta pulsera con cubis engarzados también de la joyita. Un monito de Cala Boutique en color negro, muy lindo, y el detalle más importante en la espalda, si sos tan amable, Juan, ahí está la espalda. Muchas gracias por el corte, muy bien, gracias. Muchas gracias a Calzados Rodi. Miren lo que son estas sandalias increíbles, en colorado, charol rojo, plataforma y mucha... mucho taco con talonera y lo ven perfectamente para lucir los últimos días del verano 2019. Muy bien, muy bonita. ¿Te ha gustado? Muchas gracias. Les recordamos que los regalos, como siempre, son de... Agradecemos los obsequios de Calzados Rodic, de Cala, de La Joyita y ese diseño floral que muestra Juan ahí, el plano de Juan Vera. Miren lo que son esas flores naturales con mucho helecho de Florería San Antonio que nos acompaña todo el 2019. Agradecer también, como decíamos, a la joyita Rodi y Cala. Vamos a escuchar este tradicional tema de Constante Aguer y Tránsito Cocomarola, Kilómetro 11, las guitarras de Curuzú.
comienzo bueno. Para nuestro norte entrerriano y la gente. Así es. Cumplimos 25 años en el aire con este Así programa. Así es, en este 2019, las guitarras de Curuzú en la inauguración del ciclo. Agradeciéndoles a ellos. Vos sabés que se viene el segundo trabajo de las guitarras de Curuzú, el segundo disco, ¿no, Sebastián? Así es. Bueno, hemos presentado acá ya Acorde sin Tiempo, que fue el primer material discográfico. Sí. Y bueno, se viene Huayna Guitarra, sí, el título 2. Ese va a ser el título que va a llevar el segundo disco. Bueno, este tema Huayna Guitarra es un tema inédito del maestro Mateo Villalba, que nuevamente nos ha cedido una canción inédita para el disco, así que bueno, elegimos y decidimos entre todo que era un buen nombre, ¿no? Así que ya está en Buenos Aires, en etapa de ecualización y masterización, así que muy prontito vamos a tener el segundo disco. Muy bien. Bueno, para contratar a las guitarras de Curuzú, recuerde, son de Curuzú, Cuatía Corrientes, y el teléfono es 3774-442-842. Así es. Están también en... Exactamente, nos pueden encontrar en Facebook, tenemos una página, La Guitarra de Curuzú, en Instagram también estamos, como La Guitarra de Curuzú, Spotify, en esa plataforma moderna, ¿no? También está cargado nuestro disco, y bueno, en YouTube, por supuesto, están todos nuestros videos, hasta los videos del norte de Entre Rian y su gente, ¿sí? que los hemos subido a nuestra página también de las veces que estuvimos acá, así que bueno, ahí pueden encontrar toda nuestra música. Muy bien, ya le decimos muchas gracias. Vuelvan tranquilo y nos van a dejar dos temas enganchados. Así es. ¿Eh? Nada más y nada menos que Mercedita de Sixto Río. Se lo dedicamos a la gente de Federación, ¿eh? Porque Sixto Río es nativo de esa ciudad. Y El Tero de Blas Martínez Riera y Ernesto Montiel. ¿Qué tal? Mirá cómo se despiden. Merecen un aplauso. Hasta siempre, muchachos. Gracias, buen viaje, buen retorno. Gracias, Pablito, Sebas. Mercedita. Muchas gracias. Nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Sufrir porque le di mi corazón.